jardines particulares que necesitamos trabajar. Estamos cerrados desde el primer día de la cuarentena y realmente estamos tocando fondo. ¿Ustedes viven de eso? ¿El sueldo lo sacan de la matrícula de los chicos? El sueldo, el alquiler, los impuestos, la luz, todo sale de la matrícula de los chicos, así que estamos muy complicadas. Solo hay que imaginar cómo la están pasando, digo. Sí, solo imaginarlo, ya con eso da miedo. ¿Qué pasa con los locales en estos momentos? ¿Están, me refiero a la cuestión del alquiler, los están aguantando los locatarios? Todo está relacionado, no podemos trabajar y se complica demasiado todo, muy complicado. ¿Cuántos jardines más o menos se están reclamando aquí o cuántos son, si es que tiene un relevamiento? ¿Cuántos son específicamente? No, pero bueno, hicimos una reunión, nos juntamos vía WhatsApp los jardines y charlamos entre todas las dueñas de jardines la situación por la que estamos atravesando, que son todas las mismas, la misma realidad. ¿Ustedes no tienen sueldo del Estado? No, ninguna. O sea, cada una tiene por aparte su sueldo, la que trabaja en pública o en privada, pero de los jardines no tenemos ningún beneficio. Muy bien. ¿Aquellas personas que viven directamente de los jardines de infantes, nada? Nada, absolutamente nada. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con alguna autoridad? Hemos presentado notas, pero no hubo ningún tipo de respuesta. ¿Han confeccionado algún protocolo como para volver? Sí. Lo primero que se hizo fue confeccionar protocolos, teniendo en cuenta las realidades de los niños, de los jardines y de las familias, porque a veces la realidad que se maneja en el jardín es muy distinta a otras realidades, un gimnasio, un negocio. Entonces, trabajamos en base a nuestra experiencia. ¿Ustedes consideran que están en condiciones de poder albergar chicos y que no haya inconvenientes, digo, por el COVID-19? Y cumpliendo los protocolos, haciendo las declaraciones juradas como corresponde y teniendo todas las precauciones del caso, creo que es viable. ¿Ustedes confían que pueden garantizar salud, digamos? Sí, desde las instituciones, desde los jardines, sí. Está la responsabilidad también del otro lado, de la familia. O sea, no es solo responsabilidad del jardín. Bueno, pero cuando están en el jardín, ¿es responsabilidad de ustedes? Digamos. Sí, obviamente que sí. Obviamente. En el jardín, en edad temprana, se trabajan mucho los hábitos de higiene, que es por ahí lo principal acá, la limpieza, el lavado de manos, el cuidado al toser, al estornudar. Eso ya siempre se trabajó a nivel inicial. Entonces, ¿confían en que la vuelta a clases, la posible vuelta a clases, pueda otorgarles a ustedes esta posibilidad? Nosotros no somos educación formal, o sea, tampoco tenemos la matrícula que tiene una escuela pública. No, ya lo sé, pero digo, ¿pueden aprovechar? Si una escuela puede albergar alumnos, ¿ustedes podrían hacerlo por carácter transitivo, digamos? Obviamente. No tenemos, obviamente, la población escolar de una escuela, entonces con más razón todavía podemos garantizar eso.